La historia se escribió así. De agosto de 1955. Se suelta el diablo porque no pronuncian el nombre de Trujillo en el Hotel Matum. Un día como hoy, en 1955, se creó una peligrosa crisis cuando numerosos comensales olvidaron loar el nombre de Trujillo en un homenaje que rendían a un prestigioso abogado en el Hotel Matum. La idea había sido celebrar con un almuerzo los 40 años del ejercicio profesional del doctor Federico Álvarez. Las felicitaciones y parabienes se salpicaban con copas de champán, pero a los comensales se les olvidó mencionar el obligado nombre del jefe en el acto. La reacción fue instantánea y fulminante. Todos cayeron en desgracia y hubieron de medrar durante mucho tiempo en busca del perdón del tirano por una torpeza cometida en el Hotel Matum un día como hoy. Eso sucedió hace ya mucho tiempo, pero lo recordamos un día como hoy, porque la historia se escribió así.